Hoy estamos aquí en pañales siempre frente a una realidad que es la realidad mundial de nadie. Existe un grave problema que es el o de una u otra forma, separaba sobre las pasa por aquí. Ese recuerdo que la ñ, la ótida, la ítida salían unos caracteres extraños y eso durante años serían un dolor de cabeza. Si hoy encontramos un sitio que tenga problemas de eso, no tiene nada que ver con el navegador, ni tiene que ver con el programador. Entonces, que está invocando mal un método que le resuelve las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, el más famoso de los navegadores llegó a tener el 90 95% del mercado de los navegadores. Fue el famosísimo Netscape Navigator Go, que en esta universidad era lo máximo. ¿De acuerdo? Esta universidad era Netscape 100%. Y ahí por debajito liberaron una herramienta fantástica que era su manejador de correo electrónico. Entonces, era el Communicator. Entonces, uno podía utilizar el correo electrónico en un entorno muy bonito, realmente era una cosa muy, muy, muy interesante. Era un cliente que se instalaba localmente, no jalaba todo el correo electrónico, lo administraba desde aquí. Mucho tiempo después saldría el Outlook de Microsoft bajo una misma filosofía. Con el tiempo Netscape desaparecería, ¿no? No existe hoy. Existe en la memoria de los románticos que lo vivimos y que nos gustaba mucho, pero hoy no existe. Hace ya varios años salió al mercado. Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta que hasta 1990, digamos, hasta antes de 1994, todo lo que es el 90, finales del 90, el uso de Internet era principalmente académico. Eran las universidades. Obviamente en Estados Unidos a nivel de
compartir información científica y esas cosas. Y en Colombia, cuando llega Internet, aquí también tiene ese enfoque. Fue académico en principio. Y ya cuando aparece Internet gráfico, las empresas se dan cuenta que pueden tener algo que odio, que siempre odié, que es presencia en Internet. ¿Hay que estar en Internet para qué? No, ni idea. No, ni idea. Hay que estar ahí. Año 94. Hay que estar en Internet. Pero sí, ¿qué va a contar? No. Por allá mágicamente empezaron, echaron mano de algo que se llama planeación estratégica, en donde uno diseña la visión, la misión, bla, bla, bla. Y a todo el mundo, por lo menos en Colombia, se le volvió moda que estar en Internet era sinónimo de replicar algunas cosas de su planeación estratégica. Y ustedes encontraban a todas las compañías hablando de la misión, la visión, los principios corporativos y ese tipo de cosas. Algunas empresas lo siguen haciendo, la historia de la empresa. A mis alumnos les digo, eso es, ese tipo de información solo es importante para un tipo de consumidor, el estudiante. Porque el estudiante está haciendo una investigación sobre la historia de Alpina, sobre la misión de Alpina. Y ese tipo de, entonces el estudiante está bien. Pero cuando uno habla en términos de negocios, eso no tiene mucho sentido. Yo los invito a que busquen la misión de Amazon, la misión de Microsoft, la misión y la visión de Dell. A ver si aparecen por allí. ¿De acuerdo? En términos de negocios, y es el enfoque un poco que quiero darle a mi charla, ese tipo de contenido no tenía sentido que fuese publicado. Las empresas simplemente lo veían como un canal publicitario, pero una extensión de lo que tengo en la mano, un plegable, un flyer. Entonces trataban de hacer un diseño gráfico bonito, lo colgaban y ya está, estoy en internet, www.estoyeninternet.com. Fantástico. No se le daba un uso decente a los dominios, no se le daba la importancia o la relevancia de marca un dominio. Me acuerdo cosas divertidas como que la Cámara de Comercio liberó un programa grandísimo en donde a todos los afiliados les regalaba un sitio web que era www.csb.org.com/nombre de su empresa. ¿No? Y la gente se empezó a montar en eso. Yo siempre decía, oiga, ya, la identidad corporativa mía, ¿dónde queda? Porque la gente más bien no hace, porque no se montan ellos mismos sobre su propio dominio, ¿de acuerdo? Yo montaba una compañía por ese entonces y tuve serias intenciones de demandar a la Cámara de Comercio por competencia desleal, porque mientras ese era mi negocio y unos cuantos más, 4 o 5 empresas en Colombia, y cobrábamos por ello y ganábamos muy bien, porque nadie hacía eso, la Cámara lo regalaba. Uno más no lo dice porque luego la Cámara me contrataría para un proyecto muy grande. Pero siempre me acuerdo que realmente tuve la intención, ¿no? Fíjense que hay un aporte genial, una cosa muy bonita. Esto es prehistoria de la web. Y es que por ahí en el año 94 aparece el formato .gif. Creo que ustedes ya lo olvidaron, de hecho. Creo que ya lo olvidaron, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál era la magia del .gif? Las animaciones. El .gif, para quien no lo haya explorado, no era otra cosa que una superposición de imágenes, como se hace un cartoon a la vieja usanza, una superposición de imágenes, ¿listo? Y luego se proyectaban a cierta velocidad, entonces la sensación era que esto se movía así, ¿de acuerdo? Y eso era la locura, o sea, los diseñadores empezaron a montar sus sitios con imágenes a partir del punto GIF y empezaba uno a ver ya una serie de movimientos que hacían tremendamente atractivo un sitio web y muy enriquecido. Ese hecho de la aparición de los .gif sentaría el precedente para algo con lo que yo luché y algunos colegas durante muchos años, y era el uso de Internet como un espacio de expresión artística. La usábamos para negocios, y era la saturación del ancho de banda. En esa época, Colombia conectaba 56 kb. ¿Se acuerdan de eso? Era por demanda, ustedes tenían que marcar y la machera era cuando ese mono. ¿Se acuerdan de eso? Los pequeñitos que me acompañan por aquí creo que no se van a acordar, mis alumnos y demás. Pero recuerden que cuando el modem hacía ese sonido así invasivo, uno era yes. Y venía el segundo problema, la llamada entrante. Tómalo. Tómalo. Y uno decía, pero ay, me quitó la conexión. ¿Recuerdan eso? Vamos a decirlo acá. Y eche madres, porque ¿qué más podías hacer? No tenías camino.
tecnología ADSL que separa, que optimiza transporte por el cobre, entonces los datos van por un lado, tu llamada por el otro lado, y hoy ya, ya uno se ríe de eso porque es que los niños ni siquiera le entienden, los hermanitos pequeños no entienden o no. El sufrimiento que implicaba la llamada a la tía Tremebunda, que se echaba 2 horas hablando y uno con ganas de navegar, ¿no? Muy bien. En esa época, los pioneros de Internet hacen su aparición, Amazon, una cantidad de sitios, pero como no sabíamos dónde íbamos, todos hacíamos de todo un poquito. El primer website que yo hice fue un tributo al Correcaminos. Me encanta el Correcaminos, me encanta el cartoon, y yo saqué fotos del Correcaminos, armé un website absolutamente plano y puse el Correcaminos, conté la historia, bla, bla, lo publiqué y chévere, y la gente iba a ver el Correcaminos. ¿Y cómo hacía uno la viralidad? A punta de correo electrónico. Y uno decía, ¡hey! ¿Ya pillaron esta página? Y le pegaba el enlace. No teníamos más herramientas. Y algunos empezaron a escribir en ese sentido y empezaron a darse cuenta que si uno lograba tener un listado de amigos y a todos les escribía, pues empezaba a volver popular, ¿no? Ahí nacen las perversas listas que hoy son spam. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, en esa época, a finales del 94, empieza a hablarse de comercio electrónico, empieza a hacerse la primera gran iniciativa de gobierno electrónico que se llama Startup.com de Caley Sasa, un colombiano radicado en Boston que le rogó a montar todos los trámites del Estado, del gobierno norteamericano a través de Internet, $60 millones en un año de inversión, y se quiebra. Es la famosa quiebra de las .com en el 2000, con una enorme cantidad de compañías, acciones que incluso quedaron costando menos de cero. ¿De acuerdo? La historia de Internet. Pocos recuerdan el boom, el boom de la Internet, la burbuja de Internet año 2000, y mucho menos recordarán el Y2K. ¿Quiénes recuerdan el Y2K? Eso sí es definitivamente generacional. Y los que no saben qué fue el Y2K, qué malas, averigüen. Pero marcó un hito. Tiene que ver con el doble cero al final. Sí. No, les digo, como no teníamos espacio para programar en la década del 90 y de ahí para atrás, había que optimizar hasta la risa, ¿de acuerdo? Entonces, para ahorrar el procesamiento de máquina, las fechas las trabajábamos solamente con 2 dígitos. Y esto empezó a darse para los 40, los 50. Entonces, en los 50, ¿qué iban a pensar en el 98, el 73? Menos en el 99. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando cambiamos del 99 al 2000? 00. ¿Y qué pasa con las validaciones? Porque uno para validar cosas, la edad de alguien decía 99 menos tanto, ¿de acuerdo? Pues 00 menos algo, pum, se toqueaban los sistemas. Realmente una preocupación mundial. Y se tomaron medidas, hubo gente que ganó plata haciendo integraciones para que el 00 no fuera a afectar. Recuerdo a mis amigos de Visa Colombia haciendo unas cosas increíbles. Imagínense el 00 en el sector financiero. Una cosa terrible, movió millones de dólares en el mundo, pero realmente nunca pasó nada. Se creía incluso que los aparatos médicos podían detenerse, los respiradores artificiales y esas cosas. Realmente pudo ocurrir, pero los controles se hicieron. Ese es como el contexto que antecede a nuestro webmaster, ¿no? Hoy es la primera mitad del año 2000. Entonces, empiezan a salir cosas geniales a nivel de tecnología, los navegadores empiezan a ser mucho más útiles, a soportar cosas interesantes, empiezan a hacer unos lenguajes que permitían hacer cosas chéveres del lado del cliente, es decir, del lado de usted cuando se conecta, como el lenguaje JavaScript, que está del lado del cliente y que hace cosas chéveres y permite hacer animaciones y no sé qué. Entonces, los programadores más metidos, ¿no? Por otro lado, aparece la suite de diseño. Se llama así Macromedia, Dreamweaver y ese tipo de cosas. Microsoft sale con FrontPage. La gente de Apple sacó Go Live, me parece que se llamaba. La gente de... Bueno, todos como cada uno empezó a sacar suites para, sobre todo, hacer diseño. Lo chévere de esas suites era que el diseño que hacían quedaba muy lindo, pero el código que generaba no era un código óptimo. Y seguíamos teniendo el problema del ancho de banda. Y es que a comienzos del 2000,
teníamos con muchísima suerte un mega de ancho de banda en las casas. Y eso, si es que en el 2000 teníamos conexión en las casas. Hagan un poquito de memoria de su situación. A ver desde cuándo tienen ancho de banda decente o conexión como un servicio más en sus casas. Posiblemente desde hace 5 años. A comienzos del 2000 todavía la cosa seguía siendo con un tanque, el ancho de banda se ampliaba y aparece esta tecnología, el de la suite de Macromedia, Flash, ¿de acuerdo? Entonces, el ancho de banda un poquito amplio y Flash haciendo su aparición. Para quienes no se ubican, Flash es una tecnología que corre en internet y que permite hacer animaciones muy bonitas, animaciones muy, 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 realmente muy lindas, ¿listo? Entonces, cuando Flash aparece, los sitios web se enriquecieron todavía más, pero muchísimo realmente, ¿de acuerdo? Y la gente, los diseñadores gráficos, sobre todo, perdón con todos los diseñadores gráficos, pues, esto que habían encontrado antes, como un espacio para expresar mi arte, aquí sí se la tomaron en serio. Y empieza a haber uno de esos megasitios hechos en Flash, divinos desde el punto de vista estético, desde lo artístico también. Pero qué dolor de cabeza para quienes teníamos que responderle a un cliente. Porque es que el sitio era divino, pero nunca llegaba. ¿De acuerdo? Por esa época un señor muy interesante llamado Jacob Nielsen publica un libro cuyo título es Usability, que no tiene traducción, pero hoy le hablamos de usabilidad. ¿Ok? Pero Jacob habla de usability y en esa época decía que si un sitio web no cargaba en 15 segundos, algo, no que cargara completamente, sino que cargara algo. Si el usuario no recibía algo en 15 segundos, se iba. ¿De acuerdo? Hoy esa métrica, para que se hagan una idea, está alrededor de 1 segundo, 2 segundos. Imagínense los sitios web hechos con Flash, los sitios con una carga de Flash muy grande. No llegaban, no llegaban, no llegaban. Y si llegaban, decía, no tienes el plugin. Y a veces uno ni sabía que era un plugin. El usuario común no sabía que era eso. ¿Qué hacía uno? ¿De acuerdo? Entonces eran unos problemas muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. ¿Quién cree que estaba detrás de esos problemas? Pues este pechito, el webmaster. El que se encargaba de tratar de canalizar la intención de negocios de una compañía con la locura de un diseñador. Básicamente era eso. ¿Y cómo hacer para sopesar la cosa, no? Ahí nacería un problema para los expertos en SEO, que creo que Luis no mencionó, y es la imposibilidad de la araña de los buscadores que Luis nos contaba ahorita, entre y escanee el sitio y pueda indexar cuando los sitios se hacen en Flash, ¿de acuerdo? La respuesta que un sitio en Flash le hace a un buscador como Google es mínima, ¿ok? Hoy, afortunadamente, ¿qué tenemos en su lugar? HTML5. No se ha popularizado, no todos ustedes lo han visto, o a veces uno lo vino y ni se da cuenta que existe, pero la cosa va para allá. Muy bien, siguiente. Entonces, en ese momento, pues había ese enfrentamiento, ¿no? Las empresas, no había muchas, seguro que a comienzos del año 2000 habían por mucho 10 empresas en Bogotá, haciendo lo que se llamaba diseño de páginas web. ¿Recuerdo? Yo siempre hablé de sitios web, que era una colección de páginas, ¿no? Diseño de páginas web. Entonces, estaba AccessNet, PáginasNet, StudioNet, que era la mía, de otras cuantas. Y siempre era la lucha entre el diseñador quiere hacer cosas lindas, pero el ancho de banda no da. Y estábamos enfrentados, y empiezan a aparecer herramientas muy chéveres que el webmaster encontraba por su curiosidad y por el problema de cómo hago esto óptimo. Yo recuerdo que a veces a nosotros los diseñadores nos mandaban sus cosas divinas y nosotros las rehacíamos. Y el diseñador se enteraba, o sea, el look and feel era el mismo, pero por debajo lo hacíamos a mano, era blog de notas, taca, 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 para que pudiera viajar rápidamente, porque si lo dejábamos como él lo mandó, saben, él nunca llegaba, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces las empresas que no tenían mucho que ver con publicidad y mercadeo, ¿sabes? Eran empresas especializadas en productos para internet y específicamente páginas web, empezaron a ser populares, las empresas empiezan a llamar a estos
proveedores de tecnología, digámoslo así, para que les use sus sitios web corporativos. Vuelve y juega. ¿Para qué? No sé. Que hay que estar en internet porque es cool, porque es moda, bla, bla, bla. Entonces, ahí no se sabía bien qué había que hacer. Lo cierto era que había contenido, pero es que nadie sabía qué publicar. Quienes trabajamos en ellos sabíamos cómo publicar las cosas, pero el CAR no estaba claro. El contenido relevante no se sabía, esa palabra es muy nueva. Entonces, lo que uno hacía era, y yo recuerdo las cláusulas de nuestros contratos donde decía que la empresa me exonera al 1000% del contenido que le voy a publicar. Y no es responsabilidad mía desde ningún punto de vista. Yo soy un ente ciego que lo recibo y lo publico, pero no se lo analizo, no lo leo ni nada. ¿De acuerdo? Y eso le cayó muy bien a los programadores. Los programadores no es que les guste escribir, no es que les guste socializar, no es que les guste analizar el contexto económico, nada. ¿De acuerdo? Entonces, como llegaba el contenido se publicaba así. ¿Y cuál era el problema? Si, para poder subir el contenido a un sitio web, se utilizaba algo que Luis mencionó también, que era los File Transfer Protocol, los FTP. Entonces uno llegaba aquí, archivo por archivo. ¿Qué pasaba si el cliente encontraba Bogotá con BBN? El cliente tenía que llamar a la empresa que le hizo el website. Esa empresa estaba exenta de penas porque el contenido no era de él. Y le decía, oiga, hay un error, no sé qué. Le da un poquito de pena decirlo, pero pues así nació el negocio. Y uno cobraba por palabra, por letra. Entonces uno, ah, sí, le vale tanto, no sé, 50 pesos, no recuerdo. Pero uno por palabra cobraba. Pues si había un error de ortografía, uno cuantificaba y me debe tanto. Y al mes, todo eso era parte del soporte. Y era uno, el que entendía técnicamente, el que era quien era capaz de actualizar contenido. ¿Listo? Así era la realidad, no había otra. Usted quería cambiar una tilde, llame a la empresa que se la hizo. Y además era para cambiar una tilde, 3 días. Teníamos 100 sitios a tiempo, en fin, era complicado. Digamos que también la calidad del servicio no era la mejor, ¿no? Eso nunca lo comprendí. Nosotros sí tratábamos de esos cambios tontos hacerlos en caliente. Pero recuerdo que la compañía es que cualquier cambio, no importa, era mínimo 3 días, ¿no? Era un poquito complicado. Afortunadamente para la industria, sobre todo para los usuarios finales, aparecen los Content Management System, los famosos CMS. Herramientas que se sacudían a la empresa encima y le permitían al dueño del contenido como tal, al dueño del site, publicar su propio contenido sin saber mayor cosa. Los primeros administradores de contenido exigían que la persona supiera algo de HTML básico. O sea, usted, si quería poner algo en negrita, tenía que meterlo en el tag B, slash B. Si quería generar espacios, BR, BR, cosas así, cosas muy básicas, ¿no? Luego eso se volvió intuitivo y el look and feel se empezó a parecer más a lo que ustedes ven cuando trabajan Word, hasta las versiones 2007, por ahí, donde uno simplemente haciendo clic cambiaba el entorno de texto y tal, y ahí por debajo generaba el código HTML y luego lo publicaba donde había que publicarlo. Pero entonces las empresas que hacían páginas web dejaron de tener esa relevancia tan importante. Los amigos de Joomla hacen su aparición por acá, Drupal, mucho más reciente, y una buena cantidad de administradores de contenido que harían que nuestra industria quebrara. Entre esas, mi compañía, que cobraba por ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Porque era muy difícil cargar contenido, bla, bla, bla. Nosotros desarrollamos nuestro propio CMS, no había realmente eso en la industria, y por eso, y se lo entregábamos al cliente, le cobrábamos por el derecho a usarlo. Y la gente del software libre lo liberó y lo dejó gratis. Si no ves lo que se te viene, te llevó el que te trajo. Y eso nos pasó a nosotros. Nunca creímos que realmente el software libre llegara a ser una amenaza para nosotros. Duramos 12 años, chao. ¿De acuerdo? Nos tocó pagar. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles eran las actividades típicas de ese viejo webmaster? Yo lo llamo como viejo webmaster porque hoy no tiene realmente sentido hablar de este tipo de personas. Si alguien hace estas cosas, uno habla de soporte. ¿De acuerdo? Los webmasters tenían que meterse con el diseño de los sitios web. Lo que les digo, el diseñador mandaba una cosa y el webmaster sabía que eso no podía subir así. Tenía que reconstruirlo, a veces había que meterle truquitos, a veces había cambios que el cliente pedía. Y por ejemplo, nosotros teníamos subcontratado por fuera todo el tema de diseño gráfico.
Entonces, cada que pedíamos algo, nosotros nos cobraban. Entonces, tocó de que unos programadores empezaran a desarrollar competencias de diseño gráfico también. Y nos ahorrábamos una platica, cambiar fondos, hacer cosas así que podíamos hacer. Entonces, nos metíamos mucho en el diseño de los sitios web como tal. Lógicamente, cargaban contenido, pero ciego, ¿no? Sin revisión ortográfica, sin corrección de estilo, sin tener en cuenta lo que la empresa quería. O sea, la empresa mandaba un archivo Word o un TXT, uno lo jalaba, lo pegaba y chao. ¿De acuerdo? No pasaban estos filtros. Y luego era un proceso de corrección, corrección, corrección. Y acuérdense que cobrábamos por cada corrección. ¿Listo? La actualización de contenido, ya se los estoy mencionando, es una cosa muy interesante también, que por alguna razón terminó en manos de los webmasters. Debería ser del área de TI de las compañías, pero cuando se montó un sitio web y aparece un nombre de dominio, @nombreempresa.com, al webmaster le dijeron, ustedes tienen correos. Y el tipo tuvo que empezar a aprender cómo se creaban cuentas de correo electrónico, cómo se hacían otro tipo de cosas. Él las creaba, las eliminaba, las testeaba, bueno, en fin, ¿no? Era el encargado de generar copias de seguridad de la información que está en los repositorios y los contenedores de los sitios web. Porque también hackear sitios era fácil, ¿de acuerdo? Entonces, o fallas técnicas, en fin, estamos a comienzos de los 2000, del año, de la década del 2000, y era necesario hacer este tipo de actividades. ¿Recuerdan el famoso contáctenos? Voy a usar la expresión que a mí me gusta, era un asco. Y lo sigue siendo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la nefasta experiencia de entrar a un contáctenos, llenar una cantidad de tonterías, hacer enviar y no pasa absolutamente nada? Tristemente, hoy en muchos sitios oficiales esa realidad sigue existiendo. ¿De acuerdo? Yo no sé en qué momento las empresas inventaron que estar en internet era una cosa y estar abajo era otra cosa en brick and mortar. ¿Cierto? Era otra cosa. No puede ser. Nunca fue. Toda empresa, si tenga su actividad 100% en internet, es una empresa que existe y que tiene que existir legalmente en el piso, en alguna cámara de comercio, en el caso colombiano, o en otras instituciones en los demás países. ¿De acuerdo? Otra cosa es que su canal de comunicación, su canal de distribución, mercado, bla, 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 sea digital. Eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero ese cuento de las empresas virtuales o las empresas.com, eso era del año 98. Y eso se acabó cuando aquí hablaron. ¿De acuerdo? No hay empresas virtuales. Olvidémonos de eso. Hay empresas que tienen estrategias digitales. Es un poco distinto. Entonces, el contáctenos, en las primeras versiones, nosotros no, digamos que la tecnología no permitía que la info del contáctenos fuese a una base de datos y luego se pudiese procesar. El contáctenos realmente jalaba un correo electrónico y enviaba un correo electrónico que, ¿quién lo tenía que gestionar? Este fechito, el webmaster. Y cuando los sitios empezaron a volverse populares, el webmaster empezó a tener que responda correos y responda correos. Y es una actividad fregada, complicada, para la que él nunca estuvo preparado. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, empieza todo el tema de la optimización en los resultados de las búsquedas, todo el naciente tema del SEO. Y el webmaster se la empezó a pillar. Y en esa época, en la primera mitad del 2000 al 2005, era muy importante. Siempre le decían a uno, oye, cuando lo contrataban, decían, oye, ¿me garantizas que salgo los 5 primeros de Yahoo? Pues uno, así como garantizado y tal. Y me acuerdo que uno podía pagar. O sea, a veces les cobrábamos y pagábamos, y allí salían primera plana, primera línea, salía grandísimo la URL de nuestro sitio web. ¿De acuerdo? Si uno lo, bueno, todavía se hace, pero es muy claro que los que están ahí es porque están pagando y demás. ¿Listo? Siguiente, por favor. Los programadores, los webmasters de aquella época, tuvieron que empezar a meterle mano al código para generar todas esas condiciones en las que se basaban las primeras técnicas de exploración de los buscadores. ¿De acuerdo? Los metadatos, la descripción general, el título. Tristemente hoy uno sigue encontrando sitios con untitled document, ¿no? Todavía pasa. O sea, eso nos ocurría hace 12 años, que lo hacíamos a mano, pero hoy que esas cosas ocurren me parece un poco complicado.
Entonces, este era el perfil en líneas generales del webmaster. Normalmente era un estudiante de ingeniería de sistemas, o era un graduado, o unos amigos muy cercanos a nosotros, que son los electrónicos, y de pronto en menor escala los ingenieros industriales. Pero en líneas generales, esta actividad era desarrollada por gente que era fanática de esa nueva tecnología, que su mejor espacio de trabajo es la noche, sigue siendo, yo trabajo con programadores todo el tiempo, sigue siendo hoy el mejor espacio de producción, porque nadie me llama, porque estoy inspirado, porque soy así. De noche trabajan y son felices, ¿de acuerdo? Trasnochadores, pero no les gustaba escribir. Yo recuerdo que en mi formación de pregrado, yo, pues, lógicamente, tomábamos humanidades y todo eso, y a mí siempre me ha gustado escribir, y en buena medida me hicimos cuantos pesos interesantes durante casi toda la carrera, porque mis compañeros técnicos eran incapaces, pues, lo decían de frente, yo no puedo escribir, yo no puedo expresar mi idea, ¿qué es esa vaina? Un ensayo, una palabra, no sé, economía global, ensayo de 10 hojas para el próximo miércoles. Yo escribía en el título, a algunas personas les pasa, ¿de acuerdo? La gente muy técnica suele caracterizarse por eso. Escriben todo el tiempo, pero es otro tipo de escritura, es código, no ideas, tal como nosotros las conocemos, ¿no? Y estas cosas pues no les tenían, realmente no eran con ellos. O sea, ellos publicaban contenido, pero si estaba bien escrito, si tenía ritmo, si era chévere leer, si soportaba la estrategia corporativa o no, eso no era con ellos. Se supone que el cliente debió mandar lo que quiere y allá él lo que le muestra. Yo se lo muestro. Lo que diga ahí, eso es otra cosa. ¿Listo? Introvertidos y en muchos casos personas asociadas. Y si no hay muchos acá, lo vuelvo y lo sostengo. Claro que el streaming me delata. Pero nuestros desarrolladores siguen teniendo una cuota de asocial importante, ¿no? Cuando yo fundé Parquesoft y llegamos a ser, no sé, 60, 100 personas en un hangar trabajando día y noche, pues tuvimos casos hasta de 4 meses en donde personas nunca salieron de la oficina. Nosotros montamos carpas, duchas y la gente decía, ¿para qué salgo? Trabajamos en zona franca. ¿Para qué salgo? Pierdo tiempo hasta mi casa. ¿A qué? ¿A qué voy a salir si mi vida está en programar? 4 meses allí, sin salir. Nos tocó intervenir los psicólogos y toda la vaina porque asociales totalmente. La gente ya de extremo conocimiento técnico, muy, 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 muy genial, que para mí son los hackers, se caracterizan por esto también. ¿De acuerdo? Tiene una vida social digital muy agitada, pero una vida social personal casi inexistente. Estos personajes son unos investigadores natos. Cuando los buscadores aparecieron, todo se resolvía buscando. Uno tenía que buscar en varios buscadores y le daba resultados distintos. ¿De acuerdo? Pero empezaron a desarrollar su agudeza investigativa. Entonces, decían, oiga, ¿cómo hago para poner un fondo? Yo no sé cómo. Empezaban a investigar. Y la info les llegaba, la implementaban. Y empezaron a generar su propio contenido a partir de lo que Internet como tal les brindaba, ¿no? Y la palabra que más me gusta eran cacharreros. Muchos de ustedes siguen siendo cacharreros hoy. Esto del streaming y del hangout de Google y demás, ¿cuánto puede tener? No sé, ¿un año? ¿2 años? ¿Cuántos de ustedes se les ha ido a hacer un streaming en caliente como lo estamos haciendo acá con una infraestructura mínima, una cámara con qué definición de imagen, qué sonido? ¿Ok? Somos realmente pocos los que estamos cacharreando eso. Pero ¿dónde está el manual, cómo se conoce y tal? Es más, la gente más locha dice, YouTube, ¿cómo hacer streaming? ¿Sí o no? El examen, el segundo parcial de la clase que dictó en esta universidad, justamente es la estrategia en Facebook para promover este sitio a través de los ads de Facebook, ¿no? Y uno de estos así de frente me dijo, no, yo no voy a leer lo que hay. Y lo hizo y tal, y yo, oye, ¿cómo lo lograste? No, Google, ¿cómo hacer un anuncio en Facebook? YouTube, ¿cómo hacer un anuncio en Facebook? O sea, si no quieres leer, te lo ponen en plastilina. Fantástico. Lo importante es aprender, ¿de acuerdo? Cacharrear. El único camino para estar a la vanguardia de la tecnología es cacharrear.
seguir a gente importante, gente que es relevante como Luis y los demás conferencistas que vamos a tener, que escriben sobre el tema, que les apasiona, que están dispuestos a regalar su conocimiento para que estas cosas sigan creciendo, ¿no? La palabra cacharrear, que no debe existir, me parece que es lo que identifica a todo fanático de Internet, a todo fanático de la tecnología. Solamente cacharreando uno puede aprender, solamente equivocándose puede aprender, ¿de acuerdo? Esa es una invitación bien importante para que metan en su día a día ese verbo, el verbo cacharrear, no hay de otra. Entonces, hacia finales del 2000 aparece la famosa web 2.0, cual Luis mencionó también. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Es que una vez me vieron escribiendo todo lo que el man iba diciendo, yo lo iba copiando. Y aquí está. Entonces, ese es un momento muy chévere, porque hasta antes de la famosa web 2.0, que realmente se da a mediados del 2000, año 2004, hasta ese momento lo que hacíamos era consumir contenido. Baje, baje, baje y baje contenido, ¿de acuerdo? Y de pronto empiezan a aparecer ciertas aplicaciones. Dale siguiente. Ciertas aplicaciones, en todas tuve algo que ver, en las que ya no solamente se consumía contenido, sino que uno podía exponer su propio contenido, uno podía publicar su propio contenido, ¿de acuerdo? Entonces la dinámica es totalmente diferente. Dejo de ser un actor pasivo para ser un actor activo. Yo estoy alejado de las métricas hoy, pero recuerdo que, por ejemplo, el primer Campus Party que se hizo en Bogotá era como un 20% descarga, 80% carga. Y en ese Campus Party estuvimos 5.000 personas. Ah, teníamos un ancho de banda igual de toda la ciudad. Pero, contrario a lo que la gente decía, que era un evento y una tecnología para piratear y descargar a la lata, nadie descargaba. 20% descarga, 80% carga. ¿De acuerdo? Entonces, la dinámica interesante que se da, que en donde estas aplicaciones creo sentaron el precedente, ¿no? Flickr, una gran aplicación que siento que se quedó desafortunadamente, pero Flickr en su momento fue lo máximo porque fue ese repositorio de fotografías, no se podían compartir, no tenía likes, no esas cosas, pero uno podía subir fotos a Flickr, las tagueaba, las etiquetaba bien y lo podían buscar. Y entonces eso fue interesante. Y tenía una connotación chévere, y es que en su gran mayoría Flickr fue adoptado por profesionales. Si ustedes miran las primeras cargas de Flickr, son fotografías profesionales. ¿Listo? MySpace, que por acá está. MySpace nace muy chévere, pero tristemente cae en manos de los adolescentes. O sea, de ustedes, porque nada que eran ustedes. Entonces MySpace cae en manos de los adolescentes. Y eso hace que sea el medio para declararse su amor, para echarse en público, para hablar mal, para hablar bien, para ponerse corazoncitos. Las interfaces de MySpace eran complicadas de manejar, tocaba con HTML, pero en fin, un principio de red social muy interesante, en donde uno ya no solo podía expresar contenido interesante desde el punto de vista de la investigación, el conocimiento académico, sino que uno podía libremente expresar lo que pensaba. Le amo, mi amor. A mí qué me importa, sí, pero se lo decía medio mundo, ¿de acuerdo? MySpace tendría un matiz interesante, y es que como hubo tanta gente que se metió, las bandas, sobre todo las bandas emergentes musicales, empezaron a identificar MySpace como un espacio en el cual se podían expresar desde sus videos caseros, no caseros, en fin. Los Arctic Monkeys fueron primero famosos, pero muy, muy, muy famosos, fueron la banda número uno en MySpace, y luego grabarían su primer disco, ¿de acuerdo? Había una cosa loca por ahí en MySpace, era que todo el contenido que subiera era en MySpace. Y recuerdo que MySpace sacó un disco de la música más sonada en MySpace, que se hagan una idea, ¿de acuerdo? Orkut, pues no. Digamos, en estas tierras no fue conocida, pero Brasil fue una cosa impresionante. Brasil tiene unos cuantos brasileros, ¿no? Entonces, si ese país estaba en un 70% metido allí, un 50%, era una cosa increíble a la corte mundial. La Wiki, que todos conocen, alguno por lo menos le ha puesto un punto suspensivo de más, a ver qué pasa. Actualizar. Y va y mira su punto. ¡Yay! ¿De acuerdo? Los más incrédulos los metíamos un madrazo. A ver cuánto duraba. Lo quitaban, ¿de acuerdo? Háganlo, ¿verdad? No lo hagan.
Pero la wiki permitió que la sapiencia popular, la mágica, la de verdad, verdad, pudiese estar condensada en un solo sitio, ¿no? A la enciclopedia británica en el año 94 la quebró ¿quién? Microsoft Encarta. Y a Microsoft Encarta en el año 2007 lo quebró ¿quién? Wikipedia. ¿Okay? Hasta hace unos años en esta universidad recuerdo que era prohibido las citas bibliográficas de Wikipedia. Teóricamente, un libro en pasta dura, con muchos créditos, escrito hace 10 años de tecnología, es más serio que lo que dice la wiki. Ah, busquen en cualquier libro la palabra Ajax. Busquen en cualquier libro en Pegaso de 5 años para atrás la palabra Community Manager. A ver si la encuentran. ¿Qué hacemos, no? Hay que realmente aceptar los cambios. Yo, por lo menos en mis tesis, hay que seguir una norma, pero Wikipedia es una fuente confiable. Sería en contra de mi ser desestimar lo que la Wikipedia dice. Porque esperaría que todos ustedes también estuvieran alineados con eso, ¿no? Además, ¿quién ha encontrado un error en la Wikipedia? Y si lo ha encontrado, ¿qué hace? Lo corrige, ¿de acuerdo? Muy bien. Y estos dos detonarían la tercera fase. Yo no sé si ya hablamos de la web 3.0, 4.0, la web semántica y otros conceptos que no vienen al caso. Pero el hecho es que cuando Facebook hace su aparición y luego, un poquito después, la gente de Twitter, hay un paradigma grandísimo, ¿no? Y aparecen las redes sociales, que tienen una dinámica totalmente diferente. Por debajo de estos bichos, o sea, cuando usted se loguea en Facebook, ¿qué tiene? Es un administrador de contenido. Lo que pasa es que usted no se da cuenta, está tan bien hecho, con una magia, con un gusto, hicieron tan sencillo, utilizaron todo lo que se entiende por usabilidad de una manera tan magistral que para todos fue transparente. Hasta la gente que nunca había estado metida en tecnología empezó a meterse, empezó a meterse. Yo encuentro a personas de edades que diría, ni a balas se meterían allí, y uno los ve y tienen su perfil y tienen su vaina, y están felices, ¿no? El movimiento empezó por los abuelos, las abuelas, que quieren ver el nieto que está fuera. Y tú luego abren una cuenta en Skype, luego la abren en Facebook, y le, no sé qué. Y, bueno, siempre le dicen al nieto mío, métame al Facebook. Pero el hecho es que están allí. Y eso no hubiese sido posible si Mark Zuckerberg y su combo no hubiesen sido capaces de desarrollar esto con tanta facilidad. Y un vainazo para los ingenieros de sistemas. En tecnología, a veces, los muy, muy, muy pilos, los muy duros, tienden a medirse por lo complejo de su algoritmo. ¿Ok? ¿Qué tan duro eres haciendo algo? Y es muy complicado que tengan claro que lo realmente importante es lo que su cliente quiere vender a través de su algoritmo. Póngame a vender chitos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué programación? ¿Qué servidores? ¿Qué tenés? Es problema suyo. Los técnicos tienden a medirse mucho por allí, ¿no? Puede que detrás de Facebook haya cosas técnicamente increíbles, pero lo importante es cómo se lo entregaron al cliente. Es de una forma realmente fantástica. Y luego, con el éxito de los estados, los posts de Facebook, que fue lo más relevante, junto con el manejo de fotografías, harían la aparición Twitter y posteriormente Instagram. ¿Se acuerdan? Caso increíble que todos conocen. 2 años, 3 años de producción, 3 pelados, finalmente 10 empleados, 1.000 millones de dólares vendida sin haber hecho una sola venta, pero teniendo alrededor de 80 millones de usuarios. ¿Ok? Casos interesantísimos de emprendimiento. Sigamos. Entonces, cuando aparecen las redes sociales, surge un afán, pero acelerado, demencial, por generar contenido relevante. ¿Qué es eso de la relevancia? Que realmente empieza a aparecer muy fuerte con las redes sociales y con todo el desarrollo que la gente de Google haría por su lado para la optimización de la información que se presenta a nivel de sus AdWords. La relevancia tiene que ver con el hecho que cuando un usuario utiliza determinada plataforma de tecnología, llámese un buscador, un website, una red social, el contenido que aparece allí le resulte de su interés en un altísimo porcentaje. Los primeros sitios web, aquellos manejados por el viejo webmaster, no tenían nada en cuenta el interés del lector. Si uno llegaba a un sitio web y le presentaba una información que se me olvidó decir,
nunca cambiaba. ¿Recuerdan eso? Se subía a un sitio web, yo recuerdo sitios de 3 años. Y yo cobraba soporte y todo eso, y nunca le cambiaron nada. 3 años el mismo sitio web. Se me olvidó decirles, un contáctenos en donde nunca aparecía el teléfono ni dirección. ¿No? Siguen apareciendo. Lo cual no me cabe en la cabeza. ¿Cómo que va a haber un contáctenos sin teléfono ni dirección? O sin correo electrónico. No, no puede ser. No hay un formulario y aparte tienen que contestar. Entonces, la relevancia tiene que ver con ese hecho en donde la persona se sienta, abre un sitio y el contenido que le llega, pues le resulta atractivo. Esa relevancia la tomaría la gente del mercadeo de una forma magistral. La gente de Google con su Google AdWords no hace otra cosa que cuando usted utiliza una de sus N1500 herramientas gratuitas, le muestra una serie de avisos que responden a su perfil de navegación, su perfil de consumo, su edad, en fin, una serie de variables que vienen de la minería de datos y que le hacen concluir que posiblemente si le muestra determinado anuncio a usted, usted va a hacer clic sobre el anuncio. Y ese es el gran éxito, ¿de acuerdo? Cuando usted entra a Facebook, en los primeros comienzos de Facebook, le aparecieron los estados de todos los gatos, que además uno todo el mundo le dijo, sí, sí, amigo, ¿de acuerdo? Entonces le aparece todo lo que la demás gente hace, y no aparece, y hoy solamente aparecen los estados de aquellos con quien tengo más relaciones, ¿de acuerdo? Aquellos que generan información que para mí resulta relevante, ¿listo? Entonces empieza a darse esto, esa necesidad de hacer relevante un contenido, y entonces lo que los webmasters despreciábamos, que era la redacción, la ortografía, la comunicación escrita, se vuelve la joya de la corona. Y de un momento para acá, eso que nosotros agarrábamos y lo cargábamos a ciegas, sucede que es realmente lo que va a generar la riqueza, digamos, en términos de empresas que se dedican a esto o personas, community managers, que se dedican a esto, ¿no? ¿Esa riqueza de qué depende? Básicamente de dos cosas. La habilidad de escribir bien y la relevancia de eso que se escribió. Si yo posteo en una facultad de economía, yo soy el community manager de esa facultad, y me da por pasarles videos de procesos de, no sé, física cuántica, pues sí, puede que sea muy bonita y toda la cosa, pero simplemente esa información no va a ser relevante para el perfil de usuarios de esa página, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que es súper importante saber escribir y además que lo que escribes sea relevante al perfil que te está siguiendo. Siguiente. ¿Será que necesitamos un nuevo webmaster? ¿Será que Community Manager, siguiente, es la evolución del webmaster? La respuesta es no. Son mundos totalmente diferentes, son motivaciones totalmente diferentes y son tecnologías totalmente diferentes. Pero lo más importante del caso es que son objetos de negocio totalmente diferentes. El webmaster estaba por allá encerrado, perdido, oscuro, haciendo cosas técnicas. Y el community manager básicamente hoy es la cara de una compañía frente a sus clientes. Se acerca muchísimo más a la gestión de mercadeo corporativo que a otra cosa. Mientras que el webmaster se acerca a los departamentos de TI, de las organizaciones. Siguiente. ¿Cuánto me queda de tiempo? 5 minutos. Bueno. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de un community manager? Hoy hay un contexto digital totalmente diferente. Hoy no podemos hablar de lo que se hacía antes como un webmaster. Hoy tenemos que ser conscientes que si soy un community manager, estoy en la obligación de hablarle a una comunidad en nombre de un tercer mes. ¿De acuerdo? Y eso hace que usted sea una persona diferente, ¿no? Hoy la realidad, gracias a la tecnología, es que el monólogo que existía antes, Coca-Cola que saca una cuña y se lo manda a millones de personas, eso es un monólogo. No había cómo retroalimentarlo, sino a través de la probabilidad y la estadística. Hoy se vuelve un diálogo. Yo voto una estrategia, un comercial, un video, lo que sea, y en tiempo real tengo métricas de consumo y puedo medir el retorno de esas inversiones que estoy haciendo. Y más grave aún, mi comunidad de seguidores puede expresar
su placer o desagrado frente a mi compañía. Con una amenaza más grande todavía, lo puede hacer viral. Entonces, el daño que se puede causar a una corporación hoy en día es muy grande. También lo bueno que se le puede hacer a una compañía, ¿no? No sé si sabían que el Facebook es el sitio que tiene más... ¿De acuerdo? Y es una historia muy linda porque empezó fue por usuarios de Coca-Cola. Luego Coca-Cola intentó irseles por la vía legal y terminó comprando a los muchachos, contratándolos. Y es ese sitio creado por unos seguidores fanáticos de Coca-Cola, el cual se volvió sitio oficial de Coca-Cola hoy, ¿no? Fíjense el poder del consumo. Ahora ya no digamos del consumidor, del prosumer. ¿Quién es el prosumer? Felipe Cardona lo contará mañana en su charla sobre prosumer y nuevos medios. Muy bien, siguiente. ¿Qué actividades se hacen hoy? En líneas generales, y para que no me miren mal. Creación de perfiles en Facebook, en Twitter. Participan activamente en el encabezado, las piezas comunicativas, este tipo de cosas. O sea, es muy malo que uno postear algo y sentirse mal con el diseño gráfico que está al lado. Eso, como que uno se tiene que sentir bien en la casa donde está, ¿no? Entonces uno como que tiende a opinar. Son capaces de hacer métricas, las métricas de Facebook, las de Twitter, Google Analytics y todas estas herramientas que existen. Tienen un reto permanente y el esfuerzo por crear diálogos con los seguidores. Es tratar siempre de hacer que la gente le pregunte, que la gente haga algo, ¿no? Tienen que cada día incrementar los seguidores. ¿De quién es la culpa si no tenemos más seguidores diarios? Del community manager. No hay nada que hacer. ¿Listo? Él es el responsable. Tiene que estar en capacidad de hacer, de dar una respuesta, cuestionamiento directo. Home Center me robó. Y acá está la foto. ¿Y qué hace el community manager? Vaya al juzgado. No puede ser. ¿De acuerdo? El community manager tiene que responder, estar en capacidad de responder de derecho probatorio. Es un canal. Hoy en el Estado, una de las vías oficiales para usted poner una acción, yo no sé si hasta allá, para poner una acción de tutela, pero para dirigirse a una institución oficial en Colombia, es la red social. Hoy usted lo puede hacer por allí. ¿De acuerdo? Entonces es muy serio esto. Tienen que brindar información corporativa. A mí me ha pasado a veces que me preguntan, oye, ¿y cuál es el teléfono? Yo en un Transmilenio con mi celular. Oye, ¿cuál es el teléfono? No lo sé. ¿Okay? Tienes que lograrlo, ya te digo. Tienes que estar súper enterado de la empresa para la cual trabajas, porque no puedes dejar hablando solo a alguien. Y es horrible cuando dejan solo a un seguidor. Acuérdense, redes sociales es sinónimo de diálogo. Todos te están hablando. El problema es que es todos contra uno. Y debes tener la habilidad, debes echar mano de herramientas de automatización y demás para poder, digamos, mantener ese diálogo. Pero no dejen nunca hablando solos a sus seguidores, porque es muy descortés y hablan muy mal de ustedes. Más allá de ustedes, de la empresa para la cual están trabajando. Dale. Una cosa importante es que la gestión de las redes sociales hoy no es una iniciativa de niños, no es una iniciativa... así, porque me pareció bacano tuitear y voy a tuitear. No, la gestión de redes sociales es una arista más de la estrategia corporativa de marketing. ¿Ok? Y tiene que verse así. No puede ser que la gente de las redes sociales diga una cosa y la gente de la televisión de la misma empresa esté diciendo otra. Las redes sociales realmente son un apoyo a la estrategia global de marketing. Las redes sociales son parte del día a día de todas las personas, ¿cierto? Hoy las empresas reconocen la importancia de las redes sociales. Es tal esta importancia que hicieron un acto en el cambio y dijeron, yo no sé de eso. Señores empresarios, manéjenme mi estrategia. Señores XX, de Burnet, en fin. Y las agencias de publicidad y mercado se están metiendo muy fuertemente a hacer gestión de redes sociales corporativas y de artistas, ¿no? Muy bien. La viralidad es algo que se... tiene necesariamente que tomar en serio, para bien y para mal. Si usted se va a exponer a la viralidad, que sea para bien, porque lo que digo lo van a reproducir mil veces. Pero si se va a exponer a la viralidad, como le pasó a Telmix y Doña Gloria, la cosa no va bien, ¿de acuerdo? Las redes sociales son un canal de comunicación que es masivo y es bidireccional. Cuando decimos masivo es que... es muy grande y usted tiene que contestarle de a uno. ¿Listo? Siguiente, por favor. Gracias.
Dale, siguiente. Bueno, no, atrás, esto es lo que voy a decir. Entonces, ¿cuál debería ser el perfil de un community manager? A uno les va a gustar, a otros no. Hay algunos que nos metimos en esto sin cumplir con este perfil, en fin. Pero desde la lógica de la práctica, desde lo que ocurre, un community manager debería ser un comunicador social, un periodista, un literato. Hasta ahí, ¿por qué? Por la habilidad para escribir bien. Listo. Un psicólogo. Imagínate que usted esté posteando algo y alguien le diga, vea, parce, lo tengo pillado y le voy a dar piso a la salida. Okay. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Ok? Lo van a madrear, amigo. Lo van a tratar muy mal. ¿Usted qué hace? ¿La suya, por ejemplo? No. Entonces usted necesita desarrollar unas competencias que le permitan analizar el comportamiento humano no presencial. La gente es súper valiente cuando está en la distancia, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso hay que saberlo manejar, hay que saberlo tolerar. Un antropólogo me viene muy bien. La gente de Google tiene muchos antropólogos. Aunque no lo sepan, no sé. Y por supuesto, la gente de mercadeo debería estar acá también. Esos deberían ser los perfiles. Fíjense que no hay uno solo técnico. Perdón por lo que nos toca. Bueno, yo tampoco soy técnico, pero perdón por los técnicos, pero este no es un tema de gente técnica, es un tema de gente que sabe escribir. Que tengan facilidad de entendimiento, ¿no?, sobre el comportamiento de esas personas que se creen valientes o que dicen cosas un poco desde el anonimato. Debe ser tranquilo, debe ser una persona muy serena. Y sobre todo, alguien que no se puede provocar. Le digan lo que lo digan, no pierde el control, no se deja provocar, ¿de acuerdo? Por supuesto, tiene que ser un conocedor profundo de la organización. Muy bien, siguiente. Debe tener aptitud de investigación, porque en esto nada está inventado. Aparecen nuevas herramientas, nuevos entornos, nuevas cosas. El community manager tiene que estar buscando, 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 ¿no? Debe tener vocación de servicio. Alguien que no le guste dar respuesta, no está acá. Y muchos de nosotros respondemos a esa lógica. A mí no me gusta estar contestando vainas. Es ser community manager no es lo suyo, ¿no? Tiene que ser un buen redactor, tiene que ser divertido, tiene que ser conocedor de herramientas que hay para la gestión de redes sociales y ser capaz de interpretar las métricas. Ya para cerrar, simplemente les voy a dar. Simplemente, dale. Les quiero, vamos a leer uno de cuatro que traje. Les quiero mostrar la importancia de la lectura, de la escritura contundente, con ritmo, con sentido, con buen humor, con un alto nivel de comunicación. Este Groucho Marx es uno de los hermanos Marx, ¿eh? Muy famoso en los años 20 por hacer las primeras películas con audio, ¿de acuerdo? Estuvieron en una demanda porque la Warner Brothers les dijo que no podían utilizar una película que decía Casablanca, no sé qué, la Warner había hecho Casablanca, y este tipo le contesta públicamente, ¿y acaso usted tiene derecho sobre la palabra brother? Y luego escribiría fantasías de este estilo, que quiero leer una interesante, por ejemplo. El matrimonio es una gran institución, por supuesto, si te gusta vivir en una institución. Dale, siguiente, bien. Ambrose Bierce, es un tipo que nunca se supo dónde terminó, murió, se desapareció, cruzó la frontera con México en la Guerra Civil Mexicana y nunca se supo de él. Ha escrito cosas geniales, El aceite de perro es un cuento increíble que se lo recomiendo, y un libro muy chévere que se llama El diccionario del diablo. Del diccionario del diablo extracté estas frases de él. Matrimonio, estado, esto lo escribió en 1920, por ahí. Matrimonio, estado o situación de una comunidad integrada por una ama y dos esclavos que suman en total dos personas. ¡Wow! Mírenlo por donde quieran y esto es hasta un tratado filosófico. ¿De acuerdo? Política, lucha de intereses enmascarada como enfrentamiento de principios. Conducción de los asuntos públicos en busca de ventajas personales. Wow. ¿Qué dices contra eso? Mira la contundencia de lo que escribe Ambrose Bierce. Dale. Se murió hace poco Camilo Durán. Creo que él es el autor de La suegra de Uribe, yo no sé quién. Ese tweet. Y Gustavo Gómez agarró todos los tweets de Camilo y los publicó en un libro. Y de allí salen algunos de estos, ¿no? El Twitter ha hecho crear algunos que la franqueza es igual a la sinceridad. Y que opinar es lo mismo que pensar.
a quienes se roban los dineros públicos no hay que llamarlos corruptos, sino ladrones. Es como llamar a un lujurioso a un violador. Ese es el tamaño de redacción que un community manager debe manejar. ¿De acuerdo? Y se los juro que no es para nosotros los que hemos estado metidos en el mundo de la técnica. Hay unas competencias que se necesita desarrollar. Postear estados y demás no es hacerlo por hacer. Hay que escribir con gracia. Hay que hacer que una cosa tan sencilla como estas se vuelva viral. Y por último, hay que armarlo del milenario haiku. ¿Qué es el haiku? Ahí está la definición. Pero básicamente son pequeños cuentos. Tienen miles de años en el Japón. Pequeños cuentos de gran contundencia que sirven una métrica en sílabas y están separados en tres partes por sílabas, digamos, ¿no? Siempre el amor aparece en tu rincón sin ser citado. Miradas tristes. El tiempo siempre es lento si no están juntos. Aunque el miedo acuda a la cita, nunca esconderse. Este me gusta mucho. Sueños ausentes, imperecederos, versos, aquí presentes. Una forma chévere de empezar a saber escribir cosas contundentes, muy cortas, sobre todo para Twitter, es hacer prácticas de haiku. Ustedes pueden meterse en línea y hay gente que sabe mucho de haiku y les dice si está bien escrito o no está bien escrito, en fin. Siguiente. Este es su reto. Cuando usted es un community manager, usted tiene que pegarle a esas cuatro. Primero, que el sitio que usted gestiona sea reconocido, que la gente lo identifique. Segundo, que esa gente perciba que usted le entrega valor, que usted le entrega información relevante. Segundo, que esa gente empiece a interactuar con usted, le pregunta o a través de aplicaciones empieza a generar interacciones que son benéficas para la organización que usted representa. Y por último, que ellos empiecen a recomendar su sitio. Esas son las famosas 4 R's de un community manager. Y con eso termino todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Contamos con 10 minutos para preguntas, pero le damos preferencia a nuestros compañeros que hicieron sus preguntas por medio de Twitter. Muchas gracias. Dale, ¿quién pregunta? Hicieron la misma pregunta a Josué Duarte y Eloy. ¿Lo puedes preguntar? Eloy Quijos. Eloy Quijos. Sí. ¿Qué preguntas? Dice, ¿community manager y social media manager es lo mismo? Sí. No sé si Luis, que está por aquí, me puede echar una mano, pero yo desde la práctica sentiría que un community manager y un social media manager es realmente lo mismo. Desde mi apreciación, en líneas generales, los dos tienen una obligación de representar una organización para acercar a los consumidores con la empresa como tal. Yo realmente desde la práctica no hago distinción, pero acá hay una... Yo creo que más sí, yo creo que sí es diferente. El social media manager es el que ejecuta, el que piensa la acción, y el community manager es el que ejecuta, el implementador. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Viene desde el punto de vista de la planeación de la estrategia y la ejecución, que estaría un poco más abajo. Complementando un poco lo que decían, el social media es el crear realmente la estrategia digital, okay. Porque no tenemos únicamente Facebook ni Twitter, sino que detrás de eso hay todo un plan de redes. Cuando tú le propones a una empresa es hagamos esto, esa combinación, entonces esa persona es la encargada de utilizar todos los medios que hay para que el community ya sea que se encargue de darle la cara al final. La cara final. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás. Bueno, buenos días. Yo soy egresado de la carrera de Biología y Ciencia Política y me causó curiosidad porque... Espero que no te haya sentido aludido por todo lo que chido. No aludido, sino que... Estoy egresado acá también. Sí, sentí que, digamos, faltó nuestro perfil en el momento que se dijo que a un antropólogo, un comunicador social... Perdóname, ofrezco disculpas públicas, y sí, creo que la profesión de ustedes también tiene tanto que contar que perfectamente la colocaría quizá antes del psicólogo, posiblemente, en ese orden. La gente de ciencias políticas también tiene unos skills muy interesantes, están entrenados para escribir,
y tienen una visión del mundo global muy interesante, ¿no? Habría que determinar qué tan capaces son de condensar en espacios pequeños. Pero coincido contigo. Sí, porque te lo decía más que todo, con énfasis en comunicación y participación política. El otro nos prepara con mercadeo político y yo vine a estas charlas precisamente para eso, cómo las redes sociales están influyendo hoy en día en ese mercadeo político y me causó curiosidad que usted no haya tocado. Sí, fue una misión. Temas, sí. Por decirlo así. Está bien. Está bien. Entonces, era decir, porque, o sea, porque de pronto nuestra carrera está muy estigmatizada en unos campos y hoy en día es más importante, digamos, esta clase de temas y si nos han cerrado muchas puertas porque precisamente no nos creen capaces. Sí, no, yo comparto tu posición, fue una omisión mía desde la redacción, pero definitivamente es un perfil que le viene muy bien a las redes sociales. Sí, sobre. Estoy contigo, sí. Y la fuerza también. Muchos de los clientes tienen miedo de entrar en estas dinámicas, sobre todo por los temas de comentarios negativos y cómo monitorear todos estos comentarios. ¿Conoce alguna herramienta gratuita o desarrollada para monitorear este tipo de cosas? Yo no te puedo decir el nombre puntual de alguna, pero conozco herramientas no gratuitas o he visto herramientas no gratuitas a las que uno les programa cierto tipo de palabras. Esos son diccionarios. Vienen un poco de los administradores de contenido, los CMS. Y los CMS uno puede decir, si alguien va a publicar esta palabra y esta palabra y esta palabra, simplemente no le dejes hacer la publicación, no le dejes desde los CMS. Entonces había una autorreplación. El tema es que echar un madrazo, pues uno lo echa de mil formas y dice exactamente lo mismo. Es más, sin ser vulgar, uno puede ser absolutamente devastador, si lo sabe decir. No conozco herramientas que en ese sentido puedan determinar o medir la magnitud de los contenidos negativos. Pero hay una corriente de estudio a nivel de investigación muy grande, muy, muy grande, que es el Big Data. Tiene que ver con las técnicas de minería de datos aplicadas a lo que se hace en Facebook. Es un tema bastante técnico. Minería de datos es eso, es una gran cantidad de datos y uno empieza como minerito a sacar y luego establece correlaciones, relaciones insospechadas, tendencias, una cantidad de cosas. Google usa ese tipo de técnicas, Amazon usa ese tipo de técnicas para perfilar a sus consumidores. Creo que la cosa va a ir hacia allá, ¿de acuerdo? Pero en ese momento, por lo menos hasta donde yo conozco, no. Pues, ¿no puede ser como ir sería fantástico, sería tan lindo. Fíjate que a veces uno está un poco sesgado al trabajo previo o a la tendencia, ¿no? O sea, yo hago un poquito de fotografía y también me pasa eso. Cuando alguien me dice que le saque una foto, pues para mí esa es, pero el cliente me dice, no, yo no quiero eso. Y yo me digo, ¿qué quiere? ¿Cómo me le meto en su engrama cerebral para saber lo que quiere? Y entonces empieza a tirar y afloje. Ah, es que el cliente es hijo de, uy, vaya usted, porque no hay que, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas, sobre todo la esencia, el espíritu de un negocio, que sería ideal que el dueño del negocio lo transmitiera. No es difícil y muchas personas lo hacen. El reto sería un poco el tema de la redacción y esto, ¿no? Saber escribir de forma contundente. Pero yo creo que, por ejemplo, a nivel de startups, cuando uno comienza un emprendimiento, no tiene muchos recursos, en fin, o por el mero gusto de saber de primera mano qué dicen mis clientes, una muy buena idea es realmente uno gestionar sus propias redes, hasta donde el tiempo lo permita. Cuando tu empresa empieza a crecer y demás, la gestión te absorba, será virtualmente imposible que le dediques tiempo a tus redes sociales. Entonces, yo quería complementar eso. Desde el punto de vista del posicionamiento, no solo sería bueno, sino que el mundo se está llevando a nuestro lado. Recuerdan lo que les compartí de la foto que sale en la izquierda de los resultados de búsqueda. Justamente ese es el objetivo. Ustedes hablan de una marca, tiene esa persona solo que va para salir en esa marca. Nadie más que el dueño de la marca. La
nadie más debería estar ahí. Es la persona que está encima de la marca. Es como, si no, no lo puede vender algo sin conocerlo, pero no hay más. Entonces, para crear un negocio, sea que tú tienes que tener unos años, esta diferencia de yo voy contra todo mi publicidad para estar en mi sitio y yo no me entiendo para resistir el trabajo. Yo realmente tengo que meter un sistema y fortalecer mi reputación para poder transferir a la página y que la página pueda hacer. Ya no está en el Sí, de pronto complementando un poco eso y respondiendo lo que tú decías, cuando uno hace seminarios y cursos de community, aquellas personas que ya tienen mucha experiencia en eso, lo primero que recomiendan es manejar la marca propia. De ahí empiezas a conocer error, ensayo, error para poder llegar a manejar o más. Entonces empiezas como persona a crear un blog, a darte a conocer en la red, ya te van a reconocer con el arroba que tengas. Y ahí empiezas a crear tu nombre para empezar a crear tu marca. Pero pienso que el primer ejercicio es empezar a crearse el nombre propio como marca para que ya pues, te tomen la verdad de ese conocimiento. Creo que todas las personas que están como expositores obedecen a esa lógica. Todos los que están acá, de pronto el que menos, yo por lo menos en Twitter no soy realmente muy activo, en Facebook sí, soy medio enfermo. Pero creo que todos los demás que están hoy obedecen exactamente a la lógica que tú acabaste de decir. Son buenos en algo, desarrollaron una técnica muy buena, crearon un blog y se venden a sí mismos, ¿no? Luego, como aprendieron mucho sobre su propio ser, se dan el lujo de empezar a llevarle, a gestionarle a otros. Quiero dar tres recomendaciones para ahora sí terminar, en serio. Basado en la experiencia, las cosas que nunca debería hacer un community manager. Tres cosas. Primera, es súper importante, jamás mezcle su subjetividad con la objetividad del negocio que representa. ¿Ok? No le exprese el amor a su novia en la cuenta corporativa que dice, no. Acá nos pasó alguna vez. ¿De acuerdo? No lo haga. Ojo quienes gestionamos varios perfiles desde los celulares. Mucho cuidado con eso. Esa es la segunda recomendación. De hecho, la recomendación es no usen los celulares para gestionar estatus. Y viene la tercera, y es que los celulares tienen el autocompletar, ¿recuerdan? Que es muy útil y es perverso a la vez. Es muy útil cuando usted tiene dudas ortográficas. Es muy útil. Pero es perverso cuando usted escribe la carrera, porque le va a publicar incoherencias. Y eso es imperdonable realmente. ¿Listo? Entonces tengan muy presente eso. Si lo desactivas, porque usted tiene muy buena ortografía. Bien. Si no confía en su ortografía, lea todos sus estados tres veces antes de publicarlos. Experiencia propia, viernes cerramos la rumba de la Adriana más tremenda con Messier Perinella 33, me emocioné al extremo, saqué mi celular, eché una foto y boté aquí así, gozándome la rumba de la 33 en la Adriana en VR. Me quedan 3% de pila, 2% mientras cargo la vaina, enviar, 1%. Cuando le doy enviar, caigo en cuenta que la cuenta, valga la redundancia, que tenía en mi celular era una cuenta corporativa. 5.000 personas en el Coliseo de la Javeriana, red de internet colapsada. Estos niños intentaron prestarme sus celulares. 52 minutos de angustia rogando que nadie me viera en la tarde y tal. Espero que nadie me haya visto. Corre a una sala de esta, reverse el estado, pero la evidencia quedó. ¿Ok? Mucho cuidado con el manejo de las cuentas desde sus celulares. Ahora sí, en serio, gracias. Sí, tenemos un anuncio y es que, bueno, ahorita sigue Nicolás Quintero. Pero a las 2 de la tarde teníamos programada en la charla de Gianpiero Buboni, cuyo título es La gestión de redes sociales en la Pontificia Universidad Javeriana. No me la van a creer, pero lo operaron hoy. Entonces fue imposible implementar un plan B. Tenía una historia muy interesante y es cómo se está comportando la Javeriana en términos de redes sociales, qué hacemos cuando un alumno tiene más seguidores que la misma institución y esas cosas. Pero desafortunadamente no nos es posible tenerlo por razones de salud. Entonces, la jornada de la tarde la empezaremos con la siguiente charla a las 3 de la tarde.
¿Ok? Sí. La Mariana tiene como cuatro o seis cafeterías fantásticas. Pregúntenle a la gente, los almuerzos son deliciosos.